Muy buenos días, queridas estudiantes. Una vez más estamos haciendo nuestras clases y continuando con nuestros proyectos. El día de hoy vamos a realizar una clase. Se llama Arte Country en Madera. El arte country en madera es una técnica que se realiza, que sugiere ser retazos de tela, ¿no? Y se hace pintando partes, parte por parte. Tengo esta cara, yo la voy a dividir en 6, en 8 partes, puede ser triangulares, rectángulos, y cada partecita voy a pintar de un color diferente. Estoy utilizando como base esta cajita de Trupán y voy a dar los procedimientos, cómo se realiza la pintura en Trupán. Esto es Trupán de 3 milímetros, por ser Trupán no necesita ser lijada porque la madera es bastante lisa. Bien, entonces ya yo le he dado dos pasadas a esta base y para que me quede más prolijo, le voy a pasar este líjar suavemente. Y lo hago así. Es un líjar bastante suave, no me saca la pintura por completo. Miren que queda. Me queda liso, entonces ya está mi base para pintar. Esta es una cajita, ustedes pueden hacerlo en tratos, en botellas, en lo que ustedes gusten. Miren, voy a hacer ahora yo, no estoy utilizando medidas, no estoy utilizando, aquí le voy a dar, aquí, de repente le hago con la regla aquí y de repente le hago así. Entonces, miren, ya yo he hecho con la regla así, discriminadamente, sin ninguna intención. Ya realicé esto con mi pincel. Voy a ir pintando pequeñas partes, por ejemplo esto. Recuerden que la pintura tiene que estar, agréguenle agüita para que fácilmente, ¿no? Miren, no importa que quede así porque ustedes podrán dar dos pasadas. Se transluce todavía la base de Trupán. Entonces yo voy a pintar esto de color violeta. Esta parte le pintaré de repente de amarillo, esto de verde, esto de celeste y así voy a pintar toda la base. Estamos pintando este lado de la cajita. Miren cómo se nota a la primera pasada, ¿no? Está terrible, la pintura no ha cubierto por completo la base de la madera blanca, se trasluce. Entonces yo voy a secar con la secadora para acelerar y le voy a dar otra pasada. Espero que seque y yo lo voy a lijar. Voy a pasarle nuevamente lija suave para darle una tercera pasada. Entonces, yo voy a secar. Así, ya secó. Entonces, vuelvo a dar otra pasada. Miren. Con la segunda pasada, esto ya va tomando más... más forma, porque a la primera se ve, no se ve muy agradable que digamos. Ahora, la pincelada la voy a llevar, no para, si la he traído así la primera, la segunda también le doy así. El pincel que utilizamos para esto es un pincel suave. Miren, ya cambia la apariencia. Y así voy a ir pintando el amarillo, el violeta, el verde y el color rosa. Bien, entonces, aquí ya esta base tiene dos pasadas. He secado y voy a volver a lijar, ¿no? Con el lijar suave toda la superficie. Bien, entonces ya voy decorando la caja. Por ejemplo, acá ya le he hecho sus florcitas. Aquí le he hecho corazoncitos, acá estoy haciendo triangulitos y acá estoy haciendo una tela rayada. Entonces con
con celeste claro, estoy yo pasándole con él, haciendo las líneas de la tela rayada. Aquí voy a pasarle dos pasadas. Así. Ops. Esto es bastante paciencia. Yo voy a retocar eso, ¿no? Como tengo de la otra pintura, puedo yo retocar. Todo lo estoy haciendo a mano alzada. Yo voy a dar una segunda pasada a esto, ¿no? Para rectificar esta parte. Estimados estudiantes, aquí les presento una alternativa más de lo que es pintura en trupán. Esta técnica se llama arte country en el decorado de cajitas, simulando ser retazos, ¿no? Retazos de tela. Si hacemos un poco de memoria, hemos realizado lo que es también en tela, que es muy similar, solo que aquí, para que quede el color, pasamos una vez, dejamos que seque, pasamos otra vez y tres veces, ¿no? Tres veces. A partir de ahí nosotros realizamos el decorado con florcitas, cuadraditos, lo que ustedes gusten o lo que la imaginación guíe. Entonces aquí les presento una alternativa más de este procedimiento, cómo se realiza. Es bastante fácil, bastante sencillo, que también pueden aplicarlo en sus proyectos.